Amigos, les traigo mi nuevo proyecto. Es una silla minimalista. Está elaborado en madera de pino, de un tablón de grosor de 3.8 centímetros y está pintado en color avellana. Este color se rebajó para que quedara este tono. De la misma manera se le dio un acabado en poliuretano al alto brillo. Estas sillitas son parte de un juego, el ABR4, junto con una mesita para un desayunador. A petición del cliente se hizo en este color. En este video veremos paso a paso cómo se fue elaborando. Espero que les guste y comenzamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es obtener lo que son las piezas. Eh, les decía que es un tablón de 3.8 centímetros de grosor. Lo primero que hacemos es cantear el tablón. Eh, les dejaré una pequeña etiqueta de cómo lo hago eh, para que puedan observar más a detalle en el video. Lo que hago es cortar el tablón al, gros al, al ancho que yo requiero. Eh, posteriormente saco lo que son las piezas. Eh, de largo a mi necesidad como mi sierra de mesa no da el largo que requiero ocupo mi sierra circular apoyada en una guía para sacar las piezas. En este caso les decía vamos a elaborar cuatro, por lo tanto, saco varias piezas, pero solo les mostraré el proceso de cómo fui elaborando una. En este caso saco, les decía, piezas grandes para posteriormente sacar las piezas que requiero de un ancho de 6.5 centímetros, que es el ancho de todas las piezas que ocupa esta silla. Eh, lo, lo que hago es en la sierra de mesa ah, hago primero un pequeño corte a la mitad de lo que es el tablón para posteriormente subir el disco y hacer el corte final. Eso me garantiza un mejor corte y además de que no forzamos la sierra ni, for, ni forzamos el disco. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es eh, obtener eh, el proceso de lijado. Saben bien que cuando las, la madera viene con bastantes imperfecciones, lo primero que hacemos es empezar con la lija del número del grano 80, posteriormente 100, 120, 180, 240 y por último 320. Eh, es, a veces este proceso es bastante tardado, pero eso garantizará que demos una mejor presentación y acabado en nuestros muebles. Así es que eh, pues vale la pena el esfuerzo. Teniendo las piezas, lo que hago es, le hago unas guías eh, donde van a ir los tornillos, donde van a ir ocultos los, to los tornillos de 2 pulgadas y media, que es lo que vamos a ocupar en este proyecto. Eh, se lo hago a las piezas que van a ser eh, donde va a ser la unión eh, va a ser un poco complicado que les explique en cada en qué piezas son pero este si observaron la silla pues más o menos nos daremos cuenta en qué parte de o en qué pieza lleva estos eh, estas pequeñas perforaciones eh, antes de armar esta silla que les muestro armé una para darme una idea eh, no había hecho ninguna de estas sillas esta es la primera que las primeras que hago eh, por eso es que hice primero una para poder mostrarles el proceso. Una vez hecho eso, lo primero que vamos a hacer es unir la, eh, una, la primera pieza. Digamos, esta silla está dividida en tres piezas. La, la primera pieza es la parte de atrás, es la que forma una tipo C, lo que es el respaldo. Eh, en este caso colocamos la primera pieza que es la parte de abajo, es la más pequeña. Eh, ocupamos, les decía, eh, la escuadra, las prensas para garantizar que no se mueva la pieza y con suficiente pegamento. Eh, la parte de arriba, esta es la parte del respaldo. Si observan, tiene también perforaciones en ambos lados ya que con eso se une a la parte de abajo y la otra parte se va a unir a lo que es el descansabrazos. Posteriormente pues a eso armamos la segunda pieza que sería una, una L. Y les decía: Este es el descansabrazos de la misma manera, las prensas, suficiente pegamento. Colocamos los tornillos de 2 pulgadas y media para garantizar una buena fijación. Esa es la segunda pieza, y por último armamos lo que es la tercera pieza, que en este caso también es un tipo L. Aquí es donde descansa el asiento. Esta es la parte donde no lleva el descansabrazos. Así lo vamos a ubicar. Y de la misma manera, la prensa, la, estas pequeñas escuadras de MDF que me a un trabajo anterior, me están sirviendo de mucha ayuda para mis trabajos. Garantizo los 90 grados. Una vez haciendo eso, lo, lo que vamos a hacer es colocarle un pequeño barrotito de un centímetro y medio por un centímetro y medio para. Donde va a descansar lo que es el asiento. Ocupo una pieza de, del mismo triple para garantizar que quede a nivel. Y sobre eso coloco este barrote. Primero con la pistola neumática, después unos tornillos. Para darle mayor dureza. Hacemos lo mismo con la pieza de atrás. Que es la del respaldo. Colocamos lo que es el barrotito. Lo ponemos con tornillos. Para darle una mejor fijación. Y Después, lo que sigue es unir la parte. Bueno, también se lo hacemos a lo que es la pieza del descansabrazos. En este caso, eh, en, tres, en las tres piezas descansa lo que es la, eh, el asiento. Les decía, esto es para darle una mejor estabilidad. Eh, lo que hacemos a continuación es unir el, la pieza, que es el descansabrazos, con el respaldo, apoyándome de estas escuadras y de la que son las prensas para garantizar que tenga los 90 grados, para así cuando terminemos de armar la silla, nos, nos quede con algún tipo de juego o que esté desnivelada. Si les gustó el video hasta el momento, no, no olviden suscribirse, dejar su comentario, compartir el video y este, si requieren alguna medida o algún video en especial, déjenlo en los comentarios. O si les decía, si quieren las medidas, déjenme su correo y se las haré llegar. uniendo lo que son las dos piezas le unimos la que es la tercera pieza la presentamos medimos para poder este garantizar a qué altura quedará en este caso mi asiento lo hice a 43 centímetros los barrotitos se los colocamos eh, de eso, a esos 43 centímetros menos 1.8 milímetros de lo que es el grosor del asiento para saber exactamente dónde colocamos el lo que es el barrote por el que va a sostener el asiento Así ya decía, presentamos la pieza, eh, ocupamos lo que es la prensa para garantizar que no se mueva y así poder colocarle lo que son los tornillos. Esta es una silla que observé en línea. Eh, viene solo con lo que son las... Eh, tres patas digamos eh, ya, pero al momento de armar la primera les decía no tenía suficiente estabilidad entonces lo que hice fue agregar una cuarta pata adicional a eso también le agregué una pieza al frente eso me garantiza que no se abra y que este, la silla esté bastante estable y bastante rígida de la misma manera el asiento en la idea original es un tablón en este caso, eh, lo, como ocupamos el MDF, eh, perdón, el de 18 milímetros, lo que hago es colocarle una pieza de 2 centímetros al frente de grosor para que simule eh, que tenga un mayor grosor. De la misma manera, toda la parte de atrás donde se ve la pieza, ahí también se le coloca la, el, las piezas del mismo grosor para darle la apariencia de un D más grueso el asiento. Una vez armada la silla, lo que hacemos es empezamos con el proceso de pintado. Les decía, como el asiento es de AAA de triple a y 18 milímetros, tienden a absorber, mucho, a absorber mucha, mucho material, mucha pintura. Entonces lo que hago es sellarlas con masilla de nitro, nitrocelulosa re, rebajada con diluyente para posteriormente lijarla para que quede lisa. Y después de ese proceso, nada más se lo hacemos al, al puro asiento. Eh, seguimos con, ese, con lo que es el entintado. Les decía, es un color avellana. Rebajado para dar este tono, ya que eh, es así como lo requirió el cliente. Le damos el entintado a toda la pieza. En lo personal me gustó mucho el color. Eh, quedó muy bonito en combinación con la mesa, que es un tono más o menos rojizo. Una vez colocado la tinta, colocamos dos manos de fondo. Sellamos entre mano y mano. Eh, Perdón, lijamos entre mano y mano con lija de 400 al agua de la negra para posteriormente darle dos, dos manos de eh, poliuretano al alto brillo para que nos quede eh, con este acabado. Entonces, si les gustó el video, como les decía, no olviden suscribirse, eh, dejar su comentario y nos vemos en el próximo video.